Estado transmitiendo hoy desde Estación Palabra, que lleva el nombre de Gabriel García Márquez, porque esta era la vieja estación del tren de Nuevo Laredo, una estación inaugurada en los años 50, a la que un día llegó Gabriel García Márquez aquí y bueno, pues fue su contacto con esta ciudad y en honor a eso se le puso su nombre a este, que es ahora un centro cultural, que tiene una biblioteca, que tiene espacios para exposiciones, también para presentar obras teatrales. La verdad es que un rescate magnífico de un espacio que fue la estación del tren, que se utilizaba cuando había trenes de pasajeros por todo México. De hecho, yo le recordaba a nuestra audiencia al principio de este programa que la primera vez que yo llegué a Nuevo Laredo también llegué por tren, un viaje de 24 horas desde la estación Buenavista en la Ciudad de México, y fue la primera vez que estuve en esta ciudad a la que afortunadamente he tenido muchas oportunidades de regresar. Y digo afortunadamente porque aquí pues tiene uno una visión muy de cerca del pues del motor que ha estado impulsando nuestra economía, que es el motor de la manufactura, de exportación. Y creo que es importante, y lo ha dicho el presidente municipal en diferentes ocasiones, que casi todos los mexicanos tenemos algo en nuestra casa, o todos los mexicanos tenemos algo en nuestra casa, así sea un foco, que ha pasado por aquí, por Nuevo Laredo. Aquí está conmigo Enrique Rivas Cuellar, presidente municipal de Nuevo Laredo. ¿Cómo estás, presidente? Gracias, muy bien, muy buenos días. Bienvenido nuevamente en segunda, he tenido la oportunidad, por segunda Volvemos a platicar, ocasión, de sí. poder platicar, de compartirte lo que pasa, lo que sucede, cómo se vive también algo que es una vocación natural propia y una característica de Nuevo Laredo, el tema del comercio exterior, los cruces fronterizos de la mercancía. Bien lo señalabas, diariamente aquí cruzan 15.000 tráilers diarios, se aporta al país del total del IVA que se recauda en todo el país. Solamente la aduana de Nuevo Laredo aporta el 22% del total del IVA, o sea, en todas sus, en todo lo que Más de la una misma quinta ley parte. del IVA te establecen ahí, Sí. todas las actividades por Sí. las cuales se graba este impuesto, que es un impuesto al consumo, pues el 22% lo genera la misma aduana por las importaciones. Una ruta natural de esta llamada el corredor NAFTA, que te lleva desde, bueno, pues desde Centroamérica hasta el Canadá por la I-35, que prácticamente es una ruta abastecedora de bienes, servicios, de productos en la parte este de los Estados Unidos, y que eso pues obviamente convierte a Nuevo Laredo pues en la primera aduana del país, una aduana importantísima. Aquí hemos recibido en un par de ocasiones a don Ricardo Peralta, el administrador general de las aduanas, pues por la vocación, por la importancia, por lo que representa Nuevo Laredo, el trabajo que hacemos de manera conjunta con nuestro homólogo, pero sobre todo con nuestro amigo Pete Sainz en Laredo, Texas, pues cuidando todo, ¿no? Desde el tema del cuidado del río. Sí. Recientemente firmamos un convenio de colaboración para alguna contingencia en el tema de protección civil, ya sabes, algún derrame de algún líquido químico peligroso o alguna contingencia, como ya la vivimos en el 17, con un tornado, una tormenta que destruyó la aduana, pasó por el puente. Digo, el puente 3 es un puente que hasta exporta tornados que pasaron y brincaron exactamente por los carriles de exportación y destruyó la aduana, ¿no? Entonces, situaciones donde ahí se requiere pues esa colaboración de dos ciudades, y en momentos históricos importantes por el tema de la diplomacia, ¿no? De esta tensión que se ha generado Sí. entre pues, principalmente por parte del gobierno de los Estados Unidos, Ajá. con un tema migratorio, que hoy es algo que obviamente a nosotros nos ocupa, y lo hemos vivido, no de ahorita, lo hemos vivido Sí. de siempre. A ver, es un tema, qué bueno que lo tocas, es un tema de discusión pública. ¿Qué debiera hacer el gobierno mexicano frente a las amenazas de Donald Trump? O sea, cuál es la respuesta más, pues ya no digamos la más madura, digamos la que sirve más para que la situación no se salga de control? Sería un desastre el cierre de la frontera.
Sería un desastre no solo para México, sino también para Estados Unidos, a lo mejor más para Estados Unidos que para México. Pero, ¿qué es lo que procede? ¿Cuál debe ser la respuesta de la autoridad, del Estado mexicano, no digamos del gobierno, del Estado mexicano frente a estos desplantes del presidente de Estados Unidos? Mira, yo estoy convencido que tiene que ser a través de la coordinación de los esfuerzos, de que cada quien vaya asumiendo su rol, su papel. Obviamente a nosotros nos llega, hoy tenemos 750 migrantes que han llegado, donde la nacionalidad predominante, te estoy hablando de casi 260, son cubanos, la segunda nacionalidad, son africanos, sí. Ya tienen ahí un... O sea, aquí no hay tantos hondureños. La tercera vienen siendo los hondureños, nicaragüenses, y ahí se va hasta llegar a 750. Pero estamos rebasados, estamos nosotros rebasados en los albergues, estamos rebasados en dónde poderles dar cobijo, alimento, toda esta problemática. Sí, tenemos un problema serio en la frontera sur, la porosa frontera sur, que pues obviamente no hay ningún tipo de control, o es muy muy relajado, y esto pues permite que lleguen esto. Entonces, y esto termina repercutiendo acá. Pues ¿no? Sí, porque en el trayecto hay gobiernos que hasta les dan facilidades para, bueno, te pongo el autobús o los camiones o lo que necesites. Pues, para que se vayan de ahí, pero ¿no? Bríncale al otro estado, ¿no? Claro, entonces, y el otro estado pues, los recibe, los agarra y bríncale al otro estado. El problema es, ¿yo aquí a dónde los mando? Ustedes son la pared, ya no hay más allá. Y lo más peligroso es de que nos altera nos altera el comercio, el comercio que es elemental, básico para los... Bueno, pues para los dos países, pero para la economía mundial, porque no solamente llegan productos originarios de México o productos de... sino que llega por Michoacán, llegan las embarcaciones, productos del Pacífico, por Altamira llegan productos de Europa. Entonces, sí ponen aprietos y complica pues el comercio, ¿no? Entonces, esa hace la coordinación del reforzamiento... En el caso de la coordinación, el caso de la seguridad aquí, el tema de la seguridad, tanto para resguardar los puentes, que son elementales y básicos para nosotros. Sí, es que si un nosotros, puente no funciona, es una pérdida. Si se me llega en un motín de 50 migrantes y que se quieran atravesar, pues inmediatamente, las autoridades americanas pues van a empezar a bloquear y a cerrar, y eso trastoca la vida diaria de común, porque aquí hay muchísima gente que todos los días cruza Laredo, Texas, a realizar actividades, tiene hijos en Laredo, Texas, pero una enorme cantidad de gente que vive en Laredo, Texas, cruza a... En los dos sentidos. A acá a trabajar o a atender negocios, empresas, etcétera, ¿no? Esta es una ciudad muy mexicana desde su fundación. De hecho, esta ciudad se funda con 17 familias que no quisieron ser estadounidenses, que quisieron seguir siendo mexicanas después de la guerra de 1848. Ante la declaratoria del Plan Guadalupe Hidalgo, tomaron la decisión, se les notifica que a partir de tal fecha la villa de San Agustín de Laredo, que es hoy conocida como Laredo, Texas, pasaba a ser parte de los Estados Unidos, y en ese momento decidieron ellos pues cruzar el río Bravo hacia el sur y fundar lo que hoy conocemos como Nuevo Laredo. El 15 de junio estaremos cumpliendo 171 años de su fundación, en donde yo digo que originado de una historia sumamente patriótica. Por eso el lema del escudo de armas de Nuevo Laredo es Nuevo Laredo siempre con la patria. Entonces es un tema de muchísimo nacionalismo, patriotismo, y que pues obviamente que aquí se vive, y que en Laredo, Texas igual hay una el idioma creo predominante, el 95% de la población es latina, 95% ¿no? es mexicana, por decirlo claramente, mexicano, ¿no? Sí, así es. Oye, tú eres uno de los presidentes municipales reelegidos, cuéntanos de esa experiencia y qué ha significado este cambio en la legislación para que una persona que pues es presidente municipal pueda aspirar a un término consecutivo. Mira, en primera instancia, como yo siempre lo he señalado, el derecho no es del gobernante la reelección, el derecho es del ciudadano, es un derecho que se le da al ciudadano para que tome él la decisión si efectivamente el gobernante en turno, que aspira a tener un gobierno de continuidad bajo un segundo mandato, pues está bien calificado, está bien evaluado,
o todo lo contrario, y en ese momento es una evaluación que la ciudadanía te lleva a cabo, y que pues obviamente esto también permite que en el tema de la reelección, pues que bueno, yo te lo comentaba hace un momento, hoy empiezo la segunda mitad de un total de 5 años de gobierno. Sí. En una primera instancia fueron 2 años para poder homologar las elecciones con un tema del calendario federal, con el resto de las elecciones, para que ya de aquí en adelante tengamos en Tamaulipas, tengamos una sola elección cada 3 años, y no de cada 3 años, pues 2 años nos la pasábamos en elecciones, por diversos motivos, que bueno, fue parte de una reforma política que se gestó en el Congreso del Estado, aquí en el Estado de Tamaulipas. Y ya una vez pasado esta aduana, dicho propiamente de este filtro, pues un enorme compromiso, porque hay un referendo de confianza, de que creen que vale la pena que se continúe, porque lo que se alcanzó a ver, aunque fue un periodo muy corto, dos años es, realmente fue menos de 2 años, porque para la elección habían sido 1 año y medio, entonces realmente es el trabajo que haces en 1 año 3 meses. Sí. Pues que te puedan evaluar, nos pudieron evaluar y nos permite hoy poder estar tendiendo ahora sí que planes a 5 años, donde le da un poco más de rumbo, más de visión y más de continuidad en el trabajo. Oye, ¿y debiera ser hasta ahí la reelección, solamente hasta alcaldes y legisladores, o también debiera haber reelección de gobernador, de gobernadores y del presidente de la República, en tu opinión? En mi opinión, posiblemente el tema pudiera dar hasta gobernadores. Uh-huh. A lo mejor ya es más complicado en el tema de presidente de la República. Ahí no lo aconsejarías. Por diferentes instancias, por la misma historia, por el sabor. Sí, a la gente, me tocó vivirlo, hay ese ingrediente de crecimos bajo el sufragio efectivo, no reelección. Uh-huh. Y entonces eso ha generado que aquel gobernante que se reelige, pues mientras sea una sola vez, te permite dar una continuidad. Uh-huh. Pero ya si son, como la historia lo ha marcado, sí, pues obviamente ya estás hablando ahí de otra pues cosa, mejor no, presidente, no, tanto, mejor no. No tanto una continuidad, sino que a lo mejor la presidencia de la República pudiera estarse manejando distinto. Bueno, vamos a hacer una breve pausa y seguiremos la conversación con el presidente municipal de Nuevo Laredo, Enrique Rivas Cuellar. Creo que es importante hablar aquí, por ejemplo, de lo que ha sucedido en materia económica y qué efectos ha tenido la decisión del gobierno federal de reducir aquí el IVA y el ISR y otras medidas que ha tomado para la zona fronteriza. Regresando, no solamente es el puerto seco más importante del país, también es un lugar que ha generado muchísimo empleo por parte de la industria maquiladora de exportación. Hay cerca de 38,000 trabajadores en esta industria aquí, y me contaba en la pausa el presidente municipal Enrique Rivas Cuellar, con quien estamos platicando, que aquí hay actividad económica tan importante como la fabricación del cableado de los autos Tesla, por ejemplo, presidente. Aptiv tiene ya 2 plantas, va por una tercera planta. Su cliente principal es Tesla. Sí. También le manejan a otras marcas automotrices. En general, la industria automotriz tiene bastante presencia aquí. Otras empresas llevan a cabo todo lo que son de las palancas de transmisiones. Aquí prácticamente hacen, fabrican, moldean, vacían, articulan todo este aparato que llevan los automóviles, las pick-ups, las camionetas también. Aquí se desarrolla el tema médico, donde Medline pues también tiene una gran producción de estos kits que en los hospitales, pues en los quirófanos tienen, hay un set de tubos que se utilizan para la respiración, claro, lo que te ponen para suministrarte oxígeno, en fin. Para hospitales de todos Estados Unidos. Para hospitales de todo el mundo. De todo el mundo, para aquí se fabrica. Hospitales de todo el mundo. Sí. Pero principalmente el tema de la industria automotriz es muy, tiene mucha presencia aquí en Nuevo Laredo. A ver, en otro punto de la frontera tamaulipeca, en Matamoros, está viviendo una situación complicada por los paros laborales. Esto, hasta donde vemos, no se presenta aquí, pero ¿cuál es la razón, digamos, que
en Nuevo Laredo no haya sido contaminado por este tipo de movimientos, que hay quien los ve como pues movimientos más allá de la ley, más allá de lo que establecen los derechos laborales, y más bien como un tipo de agitación política. ¿Por qué se ha mantenido al margen Nuevo Laredo de ese problema que se vive intensamente en Matamoros? Mira, el trabajo en conjunto con el sindicato, con las maquiladoras, nosotros nos hemos sentado a platicar de manera conjunta para ver qué podemos hacer por la clase obrera, qué podemos hacer para poderles hacer llegar pues mayores beneficios, mayores prestaciones, y que el gobierno municipal no sea solamente un espectador, porque pudiera ser fácilmente una postura muy pasiva, muy cómoda, donde el gobierno dice, bueno, pues les es iniciativa privada y ya que ellos se encarguen. No, porque sí tiene una repercusión en una estabilidad social. O sea, aquí te comparto, la tasa de desempleo es el 1%, yo lo acabo de mencionar. En Nuevo Laredo no trabaja aquel individuo que no quiere trabajar. Hay mucho trabajo. Y de manera muy concreta, uno de los acuerdos que hemos logrado aterrizar con el sindicato de maquiladoras es de que hoy estamos construyendo una guardería de tiempo completo, de horario extendido, con todas las facilidades. El sindicato dona el predio, 5,000 metros, una buena cantidad de predios, donde una primera etapa vamos a construir esta guardería, Mundo de Colores, y ahí participará el DIF el local, el DIF estatal. He platicado y tenemos el respaldo, el apoyo de nuestro amigo el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, pues para poder sumar las voluntades, las fuerzas, los presupuestos, pues para poder tener unas instalaciones en mejores condiciones. Y por otro lado, bueno, también los empresarios CEOs de las maquiladoras, ellos también están participando, van a estar aportando para el mantenimiento, el manejo de estas guarderías. Por otro lado, tenemos un programa que se llama Gobierno en tu Maquila. ¿Qué es lo que hago? Visito la semana dos maquiladoras por semana y me llevo los módulos del DIF, los módulos de salud, los módulos del impuesto predial, educación, becas, deportes, para poderle hacer llegar directamente, sin el laberinto burocrático, en los recesos que tienen los obreros, los que colaboran y participan en esta actividad económica de la maquiladora, y puedan accesar a este tipo de servicios. Entonces ven pues gobiernos cercanos con apertura y con facilidad. Entonces, y constantemente en reuniones y en comunicación, logra tener una comunicación, logra tener oye, me toman en cuenta, oye, hay gobierno con apertura. El gobernador del estado ha autorizado para que, por ejemplo, la oficina del registro civil participe de este tipo de actividades, y donde se les lleva a cabo trámites pues de actas de nacimiento, modificaciones, etcétera, y el tema de la oficina fiscal también para cuestiones de licencia, regularización, cambios de nombres, propietarios. Entonces, creo que todo esto hoy así lo hemos entendido aquí, tanto el gobernador del estado y un servidor, que tenemos que salir de las comodidades que te puede dar las oficinas de la presidencia o las dependencias estatales, y salimos y no esperamos a que vengan a solicitarnos, sino que acudimos a donde está la necesidad, a donde está este importante sector de la población, del rubro económico, y que buscamos, por supuesto, la tranquilidad, la paz laboral aquí en Nuevo Laredo. Oye, una última pregunta. Tomado el gobierno federal para que la frontera tenga un régimen fiscal distinto, ¿han tenido repercusión? ¿Han sido benéficas o no han significado nada? Mira, van tres meses, y con en esa proporción habría que ver el comportamiento. Al momento yo te pudiera decir que hubiera preferido que la reducción de las tasas impositivas, tanto de IVA como de ICR, estuvieran en ley y no en facilidades administrativas, porque eso lo deja optativo, pero además me lo condiciona, me lo candadea, o se lo candadea a los contribuyentes en una gran medida, y entonces empieza a ser selectivo y discrecional. ¿Por qué selectivo? Porque aquellos comercios, aquellas empresas que tienen la capacidad de contratar a un buffet de fiscalistas y de hacer una planeación, pues ellos pudiesen tener acceso.
El resto que no tiene esa capacidad, pues va a quedar completamente fuera, con una desorientación. Y lo que también ha provocado, ha generado, vuelvo a decirlo con mucha responsabilidad, uh-huh. en estos 3 meses, se ha generado una inflación, porque se aumentó al doble el pago del Seguro Social, uh-huh. se aumentó al doble el pago del Infonavit, uh-huh. tuvo una repercusión en el costo del empresariado, uh-huh. y entonces no hay más producción. Nada más hay más costo, uh-huh. elevar los precios de venta, entonces hay este efecto inflacionario, uh-huh. donde, vuelvo a decirlo, no hay más producción, son los mismos bienes y servicios que hoy en el mercado los maneja, pero con costos elevados y con precios elevados. Pues, presidente, un gusto poder platicar, un gusto poder estar aquí en Nuevo Laredo. Muchas gracias por estos minutos. Muchas gracias, gracias. Bienvenido nuevamente aquí a tu casa, aquí en Nuevo Laredo. Gracias. Enrique Rivas Cuellar es el presidente municipal de Nuevo Laredo, Tamaulipas.